estar? Contame, ¿por qué estamos acá? Bueno, estamos en una jornada provincial y jornada nacional de lucha. Se combinan reclamos nacionales y provinciales. Estamos aquí, estamos en Los Puentes, estamos en Zapala, Cutralcó, Chosmalal y Plotier, con reclamos muy fundamentales. En el caso de provincia existe un incumplimiento para abastecer a comedores y merenderos, que hoy están sosteniendo solamente el gobierno provincial el 25% de la demanda, en un cuadro donde la gente prácticamente tiene que empezar a elegir entre cenar o almorzar, porque el cuadro inflacionario es muy grande. El tema del trabajo genuino, nosotros a la provincia le hemos presentado proyectos de trabajo, regularizaciones, urbanizaciones, hemos presentado proyectos con compañeros que tienen oficio, y sin embargo los puestos de trabajo no aparecen. Y luego la actualización de los programas, que generalmente se dice que nosotros hacemos marchas para planes para vivir, pero finalmente es imposible vivir con un programa, porque calculás que hoy están en 10.000 pesos y los provinciales están en 6.000. ¿6.000 pesos? 6.000 pesos. Neuquén. En Neuquén, en la provincia de Vaca Muerta, 6.000 pesos un programa. ¿Qué estimaciones tenés de lo que sale vivir al mes acá en Neuquén? Bueno, tomemos las cifras oficiales. La canasta de indigencia, es decir, aquella que te alcanza para comer una vez por día, está en 27.000 pesos. La canasta de pobreza está en 54.000 pesos. Y el salario mínimo vital y móvil en la Argentina está en 22.000 pesos. Por eso uno de los reclamos nacionales que se está realizando hoy es basta de salarios de miseria y que se establezca un aumento y, bueno, la cuestión del trabajo genuino. Pero hoy estamos aquí por estos grandes reclamos. En el caso de provincia, por un incumplimiento muy fuerte. Y estaba viendo la cantidad de gente que venía caminando y, bueno, atrás está una de las tomas más grandes, ¿no? Claro, aquí justo también estamos en unión con esta toma, Casimiro Gómez, que bueno, que están luchando, digamos, para poder vivir. Tienen la situación que el propio CALF, en comunión con la justicia y la municipalidad, les roba el cable, les roba el agua, no los deja vivir. Entonces, bueno, esta es la situación que estamos viviendo en una provincia que para la patria contratista le autorizó las licitaciones en la obra pública en un 157%. Fíjate vos, para la obra pública las licitaciones tienen una actualización por inflación, por IPC, sin embargo los salarios, los programas sociales están sometidos a un ajuste muy brutal y estamos junto también a los vecinos de Casimiro Gómez que están luchando por un pedazo para vivir. Estabas de concejal, ya asumiste, y hacía un pequeño repaso con quién te encontraste y, bueno, hacia dónde van a enfocar. La última vez que hablábamos ya estaban, bueno, todo el tema del polo y tu experiencia en territorio, pero bueno, ahora ya estás dentro del consejo con la banca. Bueno, justamente nos encontramos en un lugar que en gran parte es una escribanía de las decisiones del Ejecutivo. Me pongo un ejemplo, el caso de Rincón Club de Campo. La asamblea de accionistas del Rincón Club de Campo votó el acuerdo el jueves a las 8 de la mañana, el viernes a las 8 de la mañana lo firmó el Ejecutivo y el mismo viernes al mediodía el Consejo Deliberante ya lo estaba aprobando. Es decir, cuando hay voluntad de ciertos intereses, es una escribanía. Pero nosotros... Eso es, para los que no saben, es una apropiación de un terreno público, ¿no? Exacto, es un country donde viven funcionarios judiciales, políticos, vive el gobernador, viven funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, y es un country que se apropió de las tierras, no de cualquier tierra, sino de tierras que son área protegida, y fue en el año 92. Tenían permiso por 10 años y se las renovaron. Sin embargo, ya en el año 2000, en el 2002 estaba en forma ilegal. Y bueno, les concedieron las tierras y lo más grave de todo es que le dieron 8 hectáreas para que tengan una cancha de golf. Pero no es para que vayan todos los vecinos, solamente para ellos. Así que bueno, digo como un ejemplo concreto de una orientación social. O sea, cuando ellos quieren, eso funciona rápido. Lógicamente, en el plazo de 3 días. Y nosotros estamos impulsando proyectos muy concretos. En primer lugar, presentamos un proyecto para establecer una auditoría de los libros contables de la empresa Autobuses Neuquén. Y estamos elaborando un proyecto con los vecinos para establecer un nuevo cronograma de recorridos. Te pongo un ejemplo. Estamos prácticamente a 20 minutos, 15 minutos del centro de Neuquén. Acá hay vecinos que para ir a trabajar no tienen colectivos. Los chicos de la escuela no tienen colectivos. Estamos acá en Neuquén Capital. Entonces estamos armando un proyecto de lo que sería para nosotros un esquema de frecuencias justamente para poder trabajar y para poder estudiar. Hemos presentado un proyecto que tiene que ver con un pedido de informe sobre la tierra disponible de la ciudad,
cuál es la tierra ociosa de la ciudad. Ahí, para los que no sabemos, hay claro, lugares para... Sí, justamente todo este desarrollo que se está haciendo acá, que si vos podés después ver, acá la ciudad está impulsando prácticamente 10.000 lotes y hemos impulsado un proyecto para saber qué intereses van a tener. Nosotros ahora, para los que no viven en Neuquén, estamos en un punto neurálgico. Digamos, para allá están casi todas las petroleras, ¿no? Claro. A mí me llama mucho la atención siempre esa imagen que está en el fondo, las torres de fracking y el nivel de pobreza. Claro, bueno, aquí estaba la toma que fue prácticamente fue desalojada por otras vías y todo el emprendimiento de la municipalidad va camino hacia aquella zona. Allá está Plotier. Claro, para aquella zona. Y una de las cuestiones que nosotros estamos impulsando es cuál va a ser el interés de esos terrenos. Porque con el foro de la meseta, que son tierras que se le entregó en su momento Peche Quiroga ese foro, la tasa de interés es de la Cámara de la Construcción de la República Argentina, que es una tasa de interés en dólares. Entonces, para todas las familias que están acá, esos 10.000 lotes van a ser accesibles. El vecino de a pie, el vecino que labura todos los días, puede tener un lote de esos. Bueno, es lo que estamos impulsando, que haya una cuota social. Porque si tenés una cuota que está dolarizada, claro, van a pagar lo del club de solamente va a ser lotes inaccesibles. Entonces estamos con esas iniciativas y se comparte. Desde el 10 de enero estamos pidiendo una respuesta al gobierno. Hemos hecho notas, infinidad de notas, reclamos. Bueno, y el gobierno provincial, estamos en una situación particular con muchos trabajadores de salud y otros frentes saliendo a luchar. Y bueno, nos vamos a quedar acá y vamos a continuar. Luchamos, no tenemos posibilidades. Y acá es una lucha también por el progreso material. Se puede trabajar en vino. ¿Y mañana es igual? Mañana cortan los compañeros del Frente Popular Darío Santillán y es igual. Nos turnamos porque también la gente changuea, ¿viste? Claro. Un poco lo que muchas veces dicen, la gente, ¿cómo tenés tiempo para venir? Bueno, acá la gente se organiza porque la gente tiene changa, vende cosas. Todo lo que ves acá, la gente se la rebusca, digamos. Sí, sí, sobrevive. Sobrevive, la punto changuita. César, ¿y en la toma cada vez más gente o se paró esa? No, esta toma en particular no. Hay una intención del gobierno de irla, trasladando a otros lugares. Pero esta zona que está cada vez más. Un montón de gente. Bueno, che, mil gracias. No, gracias.